Los perros sienten todas tus emociones de manera simple, así que aprende cómo sienten realmente. Y no quieras que piensen igual que nosotros, porque si lo haces, cavarás su tumba, ya que al no ser correspondido con respuestas humanas, te dará mucho coraje y te lo tomarás personal. El ego no te deja ver la realidad. Bienvenidos a Borja Caponi Academy, tu coach cuántico canino. Empezamos. Hay dos tipos de egos. Está el ego infantil y el ego del autoconvencimiento. El primero te mata, el segundo abre las puertas de tu fuerza sin competir con nadie. Compite contra ti mismo y podrás entrar en la madriguera del conejo. Los perros pueden sentir nuestras emociones de modo primitivo, al instante. Si estás irritado, si eres inseguro, determinante, convencido, ya sabes, cuando controlas tu mente, controlas tus emociones y por ende al perro. Porque los perros pueden sacarnos nuestra peor versión y también nuestra más incontrolada empatía. Sin embargo, de modo antropomórfico. Y porque el ego infantil no te dejará controlar tu sentido común, que es la base para poder entender a los perros. Ya que si no tenemos sentido común, veremos a los perros al revés, como humanos. Nos dará rabia que hagan de perros y tomaremos personal todas sus acciones instintivas. La culpa siempre será del pobre animal si tu ego te traiciona. Cambia el humano, cambia el perro. Os dejo por aquí el vídeo El perro saca lo mejor y lo peor de ti. Y no se vayan todavía, aún hay más. El ego infantil es tu peor enemigo. Aprende a controlarlo y entonces no querrás volver atrás. En realidad es solo una defensa de tu inseguridad. Está bien cuando somos pequeños. Sin embargo, si no somos capaces de desprendernos de él a lo largo de nuestra adolescencia, nos terminará creando problemas y conflictos con los demás. Y por supuesto, con tu perro. Tu ego te atrapa, tu ego te engaña, no te deja evolucionar. Como siempre digo, los locos son aquellos que quieren parecer cuerdos. Y me estoy refiriendo a que no podemos, por nuestro bien, aparentar algo que no somos. Si tienes humor, empléalo con inteligencia. No quieras aparentar lo que no eres. No te engañes a ti mismo. A los perros no se les puede engañar, ya que ellos sienten tu verdadero yo. Tus verdaderas intenciones están por dentro. Tus miedos, tus inseguridades, también tu determinación. Todo lo expones mediante tu mente, que a la vez va conectado a tu cuerpo por dentro. Tu amígdala es la responsable de las emociones y van ligados a tus neurotransmisores, a la vez tus glándulas, y el perro lo detecta todo. Cuanto más tranquilo estés, más el perro confiará en ti, porque tú tienes que ser su líder de la manada, protector. Tu perro te necesita fuerte, convencido, enérgico y también tranquilo.
Saca tu mejor versión y te aseguro que el perro te seguirá hasta el fin del mundo. ¿Os suena, verdad? No paro de repetirlo. Cuando controlas tu mente, controlas al perro. El perro te siente seguro y, por ende, confiará en ti y formaréis esa unidad que él tanto necesita. Sin embargo, si tu ego influye en tu comportamiento, automáticamente verás al perro como un juguete vivo y vamos a querer controlarlo como a un robot humano. Nos dejaremos a un lado su mente primitiva, ergo, cuando no nos haga caso, nuestra amígdala se va a disparar en modo irritabilidad y desde ahí tu perro entenderá que no eres capaz de meterte en su mundo y a la vez eres inestable, por lo tanto, controla la mente y controlarás al perro. No le traiciones. Él no puede razonar, pero tú sí. Y no podemos pretender que el perro sea igual que nosotros, a nuestra imagen y semejanza, por mucho que le miremos a la cara y pensemos que nos comprende. Hay que comprender su especie, desde la punta de la nariz hasta el final de su cola, su capacidad cognitiva real. Y vuelvo a decir, y vuelvo a repetir, no atribuir cualidades humanas a este ser tan increíble que lleva con nosotros miles de años. Y gracias a ellos pudimos evolucionar, ya que fueron nuestros centinelas durante milenios. Y lo siguen siendo. Y por eso, la mayoría de los casos nos sacan de nuestras casillas y por lo tanto estamos obligados a entenderles si decimos que les queremos. Ellos no pueden razonar y tú sí. Sin embargo, si tu ego está por las nubes, tu sentido común estará por los suelos y el perro se llevará la peor parte: el abandono, el maltrato o la muerte. Y por eso mi escuela enseñamos al humano a encontrar su mejor versión. Aprende a pensar y entenderás al perro de verdad. Déjate de trucos de parque, de adiestramientos antinaturales. Por supuesto, déjate de ansiolíticos. El perro no es un paciente enfermo. Simplemente tú no te metiste en su mente. Yo te la enseño cuando quieras. Solo tienes que llamarme. Sin embargo, si tu ego está por las nubes, jamás te dejarás enseñar y por lo tanto te quedarás sin saber su verdadero mensaje. El perro te sigue si estás convencido, si eres armónico, si eres persona altamente sensible, si regulas tu autoestima, si crees en ti. El perro también lo hará. Así que, amigos y amigas, tener un perro no es cosa de risa. Tener un perro no solo es darle de comer, no es solo llevarle al veterinario, no es solo darle mimos antropomórficos, su lenguaje no es el nuestro. Y para no tener conflictos con ellos, hay que dejarse enseñar y decidir aprender su mente, nada más entra en tu vida. No improvises como suele hacer la gente, no te arriesgues, no busques pautas absurdas en internet. Los perros se basan en la madre natura del cánido. No son mecánicos, son orgánicos. Si decides tener un perro, aprende lo que piensa, respeta su naturaleza. No le descompenses sus sentidos. Nariz, oídos y después su vista, en ese orden. En definitiva, el día que se ponga de moda aprender de perros,
El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día los perros estarán salvados. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No la abandones. Nos vemos. Si quieres a tu perro, aprendes lo que piensa. Y si quieres a tu perro, Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Y no le abandones. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones.